Bienvenidos de nuevo a otra terraza de verano. Ya saben que estamos aquí en Panea, la parte de atrás del Mercado de Victoria, que nos atienden estupendamente y que además yo creo que es que nos contratan un poquito de aire, porque dirán, pobre tico, vaya a ser que se me asfixien aquí en verano. Y de vez en cuando corre una brisita estupenda. De nuevo, como les digo, de nuevo estamos aquí en nuestra terraza de verano y hoy les voy a presentar a alguien que probablemente no conozcan, pero seguramente hayan leído muchas veces. Y les digo, es una compañera de medios del Diario Córdoba, Pilar Montero. Y resulta, la última anécdota fue hace tiempo, cuando fue el Festival de la Guitarra, que estábamos en palco seguidos, estábamos viéndolo, una actuación, y de repente ella se comía el teclado del ordenador. Pilar, muchas gracias por haber sacado huequecito y haberte venido con nosotros aquí. Hola, muchísimas gracias por invitarme, Ana. Me encanta, me lo paso genial siempre contigo. Ahí que estaba comentando que te estabas tragando literalmente las teclas, porque todo lo que se ve después, lo que se escucha, lo que se lee, pues resulta, dices, joder, qué bien, qué divertido, qué sitios más estupendos están conociendo, qué sitios, qué gente, qué momentos. Pero lo que la gente no sabe es que tú en ese momento, por ejemplo, en tu caso, tú no levantabas ni la cabeza, o sea, no, que va. Tú estabas escuchando y vibrando con todo lo que se estaba viendo, pero tú estabas trabajando. Sí, claro, hay mucha diferencia de lo que es ver un concierto, un evento, un espectáculo, que te voy a contar, Ana, si tú lo sabes perfectamente. No es lo mismo ir a disfrutar que tener que estar pensando en transmitir ese disfrute. Estar pensando en las palabras adecuadas, en la manera de expresarlo. Luego también en los medios tenemos un tiempo muy ajustado. Las cosas tienen que salir a una hora, te guste o no te guste, y al final te tienes que adaptar, no te queda otra. Por eso estaba yo ahí, que me comía el teclado, la pantalla y el palco entero, vamos. Eso estaba claro. ¿Por qué te da por ser periodista? ¿Qué es lo que te atrae de ser periodista? Pues mira, si te soy sincera, a mí lo que más me gustaba en el mundo era leer y escribir. Y yo decía, bueno, ¿y qué es lo más parecido a leer y escribir para una carrera? Venga, pues periodismo. Y aparte en la escuela yo era muy dicharachera, estaba siempre hablando, siempre escribiendo, la que levantaba la mano en clase con los relatos. Y la profesora, esta niña tiene que ser periodista. Y yo dije, venga, pues... ¿Por qué vamos, no? ¿Por qué no? Vamos a ello. ¿Tú sabes que es una profesión de riesgo? ¿Ah, sí? Te voy a contar. Venga. Si vas al banco a pedir un préstamo y dices que eres periodista, te meten en un apartado de profesiones de riesgo por la precariedad que se tiene. Claro. Tú fíjate, o sea, que esto es, estás montado en el alambre diario. Sí, completamente. Hombre, fácil no es, sobre todo por los horarios, que claro. Nunca hay un horario fijo, por mucho que te contraten con horario fijo, no, nunca lo hay, siempre hay contratiempos, te tienes que saber adaptar. Y a mí me cuesta, ¿eh? Yo estoy aprendiendo, Ana. O sea, me cuesta una barbaridad, pero bueno, mira, pa'lante. Esto es con el rodaje y haciendo lo que tú haces, desde luego, que es el día a día. Cultura. Tú tocas cultura. Sí. ¿Ha sido una elección o que te tocó? No, yo desde que empecé las prácticas en el Diario Córdoba, yo estaba, lo tenía clarísimo, empecinadísima. Yo lo dije allí, quiero hacer cultura. Me parece que es una parte que está muy, muy menospreciada del periodismo. Y creo que es importantísimo, y más ahora que están surgiendo pues muchísimas propuestas musicales de arte contemporáneo, de pintura, de escultura. Aquí en Córdoba cada vez se está viendo más esa afluencia, tenemos el C3A, la nueva exposición que ha venido del Thyssen, o sea, todo eso creo que hay que cubrirlo y con una perspectiva de buen criterio, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la cultura, de la revolución de la cultura aquí en Córdoba. También es cierto que hasta hace muy poquito parecía como que estaba parado, y hay un movimiento emergente, y además con todos los palos. O sea, toque lo que toque, hay algo, hay alguien, y sobre todo gente joven haciendo cosas fabulosas. Y tú que estás directamente metida con el tema de la cultura, todavía lo tienes que ver más. Tú piensas igual que yo, ¿no? Que sí, falta, claro que falta, eso es así. Pero que ya hay una marejadilla, ya tenemos un poco de agua revuelta, que es lo que hace falta, que haya movimiento. Sí, y sobre todo una cosa muy interesante que creo que pasa aquí en Córdoba, que es que no solo se limita a lo que es una gente joven, sino que la gente joven se está juntando con las generaciones más mayores y beben unas de otras.
O sea, le aportan las mayores un tipo de música, se interesan también por lo que están haciendo los jóvenes. Hace poco, vamos, en el Ambigú tocaba un grupo de aquí que son muy buenos, que están saliendo, los Flying Cumbias, que bueno, los que componen el grupo, el frontman es muy jovencito, pero luego creo que el batera tiene 30 y tantos, te quiero decir. Que es muy interesante. Hay una binomia muy interesante. Sí, esas confluencias de generaciones de cultura me parece que está muy bien y que está surgiendo. ¿Cuál es cómo entiende la gente las cosas que se escriben sobre cultura? ¿Tú crees que llegan? ¿Tú crees que no sé, si piensan que les hace falta algo más, que tenemos que desarrollar más, que tenemos que llegar a más sitios? Pues fíjate, Ana, yo creo que no podemos echar balones fuera, porque yo era mucho también de quizás ser un poco cínica y culpar. No, es que la gente no lee. Bueno, a lo mejor si no leen es porque nosotros no somos capaces de darle un producto atractivo, ¿no? Entonces quizás un poco de autocrítica también conmigo misma, ¿no? Y con la profesión en general, los que estamos ahí, los culturetas, y decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué tenemos que potenciar para que realmente esto sea atractivo? Pero yo creo que sí se lee, sí que se lee. Yo también lo pienso. Sí, porque las librerías de siempre están con gente, la gente está comprando libros, a lo mejor parece que también una frase ya hecha, que no se lee o que no se va a los sitios. Y cuando estamos yendo a los sitios, ahora, yo también lo estoy comprobando, se están llenando. Los sitios sí se están llenando de eso, en el C3, bueno, qué pedazo de exposición que recomendamos encarecidamente. Precisamente vamos a darnos un paseo nosotros después cuando terminamos, nos vamos a dar un paseo por allí, para que la gente, bueno, para los que no han tenido oportunidad de ver un reportaje que hicimos, pues lo vean. Pero hay que ir. Sí, sí. Nosotros lo enseñamos, ellos lo cuentan, pero hay que ir a los sitios. Totalmente. Hay que patearlo. Hay que ir y nos tenemos que quitar un poco esa idea de, no, es que no sé con quién ir. Oye, pues ve solo, o ve sola, no pasa nada. Sí. Seguro que allí conoces a gente para la próxima, ¿no? Y al final así es como se genera también cultura. Me apetece ir a un concierto. Ay, es que mi amigo, mi amiga no va. Oye, ¿por qué no vas tú? Sin ¿no? problema. Y al final acabas conociendo al dueño del bar, el de la barra, y te vas metiendo un poco, sí. ¿no? Y al final es de lo que se trata, de que cada uno nos vayamos aportando con nuestra experiencia así inmediata. Un verano cargado de actividades, un verano cargado de cosas, o sea que el verano en Córdoba, a pesar del calor, no se acaba. Te lo prometo que no, Ana. O sea, parece una locura. Mira, yo tengo un amigo de Málaga que viene aquí y flipa. Dice, es que a mí me encanta Córdoba en verano. Y parece una locura, pero de verdad que sí que hay muchas cosas. O sea, hay conciertos, hay actividades, hay cines de verano, hay exposiciones. Entonces no creo que sea tan mala Córdoba en verano. Si somos capaces de aguantar la temperatura. Sí, hombre, claro que sí. Vamos a decirnos, vamos a contar las cosas buenas, porque parece que nos estamos cerrando nosotros ya, que nadie venga. No venga, y que te parece que es el horror. Y no, perdona, lo que está diciendo Pilar, que hay muchas cosas para ver. Bueno, pues entre otras cosas, esta chica, ya lo están viendo, es periodista y lo hace muy bien. Pero es que además yo la veo también y me quedo mirándola y le digo, pero Pilar, ¿y esos ojazos que te has puesto? Y me dice, me pinto yo. Y digo, ah, que te pintas tú. Bueno, me ha contado un pajarito que canta. Sí, bueno, sí. No sé, eres una caja de sorpresa, Pilar. Bueno. Una sirve para todo. O sea, que para un bocadillo se saca. Bueno, sí, prefiero cantar a hacer bocadillos, pero bueno. No, decía que tú no morirte de hambre no te mueres, que, siempre sabes hacer algo para sacar, aunque sea para un bocadillo. Eso sí. Y bueno, sobre todo curiosidad. Cuando te entra la curiosidad y la pasión por algo, pues mira, es que a veces no lo puedes evitar. Te salga mejor, te salga peor, como yo digo. Esto no es mi oficio es lo que he estudiado, ¿no? Que es periodismo. Pero oye, si me apasionan otras cosas, pues ¿por qué no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues resulta que ella maquilla. Dice que no es profesional, bueno, pero seguro que está buscando la manera también de serlo en ese sentido. Y yo me he traído a dos chicas, una de ellas es la novita de mi hijo Pepe, he dicho, venga, que tenéis que venir, la pobre con eso decía, ostras, que me lo está diciendo la suegra y vamos a pegar el salto, y Ángeles, entonces, y otra amiga. Ella le ha maquillado los ojos, pero es un maquillaje para verano, hemos dicho que queríamos un maquillaje para una noche. Sí. A ver, cuéntame un poco de ese maquillaje. Sí, porque, bueno, a mí me gusta mucho jugar con el maquillaje que tiene que ver con el estilo musical. Me inspiro mucho en los 60, en el glam, y eso lo mezclo con el retrofuturismo. Tú sabes que ahora están de moda las series que vuelve lo retro, como Euforia,
Y creo que no podemos tampoco quedarnos en lo sencillo, en lo aburrido. Oye, pues lo que tú dices, Ana, una noche de verano para destacar, una fiesta, dices tú, ¿por qué porque no me sí, voy? Porque no? Sí, hoy. Va a sacar el perro, claro. Pues, ¿por qué no? Bueno, también. Pero... hoy me apetece sacar al perro, pues sí. en plan de vida de la muerte. Sí, pero sobre todo lo importante es divertirse, ¿no? Sí, ya que sale en verano, que vas a estar con tus amigos tomándote algo, pues diviértete, emperifóllate, como tú quieras, saca color, hazte notar si te apetece, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, el proceso también, el proceso. ¿Cómo llega uno a maquillar los ojos sin tener ni puñetera idea? Pues viendo vídeos, echándole mucha cara dura, si te soy sincera, y sobre todo siendo un poco friki de los videoclips, ya te digo, de la música retro. Yo, por ejemplo, estoy hoy pintada muy tipo doll, tipo muñeca, sí, de los 60, sí. Por lo menos yo lo he intentado. No sé si me ha salido muy Brigitte Bardot, pero yo lo he intentado. Tienes una mezcla bastante, bastante explosiva, sí. Pero oye, yo creo que me divierto y al final es lo importante, ¿no? Divertirse. Pilar, ¿hay que perder el miedo? Sí, yo totalmente. El miedo y dejarse ser uno mismo y experimentar. ¿Por qué no? O sea, no creo que tengamos que temer el jugar a las identidades, ¿no? Como se hacían los artistas antiguamente. Hace falta modernidad, hombre. Pues yo lo tengo clarísimo. No sé si seré capaz de ponerme como ella. Sí que soy capaz. Claro que de sí. Ponerme como ella dice. Lo que tengo que hacer es que un día, y Pilipete poniéndome ahí hojazos de estos divinos y yo allá que voy. Muchísimas gracias por haber sacado este hueco y ahora lo que vamos a hacer es ver a las niñas, ¿no? Que venga. Tienes que terminar algo, ¿no? Sí, un toquecillo de nada, pero bueno, venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí esos últimos toques que estábamos diciendo, oye, esa maestría que tienes tú de brocha, eso no da limpiar, ¿no? Esto no. No, Ana, además esta brocha es buena. Hombre, por favor, hombre, por favor. Una ya con su sueldecillo de periodista. Para hipoteca no, pero para eso para hipoteca sí. Todavía no, Ana, pero bueno, poco a poco. Oye, ¿qué le has puesto a Lara? Pues bueno, ahora estoy terminando con un pelín de colorete, exactamente. Pero ella, que tiene un pelo precioso caoba, yo he dicho, me voy a pasar con las sombras que le peguen a su pelo caoba. La voy a hacer una mirada potente. Aquí estoy yo. Y digo, pues mira, me he inspirado así un poco, ya te digo, un poco euforia, un poco también rollo grunge, porque los grunge, el maquillaje sí. Se pasaban y lo llevaban al extremo. Entonces he combinado un poco el rollo euforia con lo grunge. Y digo, mira, le voy a dar un toque también así elegante. Le he puesto así su eyeliner. Para que... Y ya con esos ojos no da falta ni pintarte los labios ni así destacar, porque claro, si no estás ya quitándole al ojo... Claro, yo no lo haría, pero oye, yo siempre digo que cada cual que se pinte como le dé la gana y que se atreva y que se lo pase pipa, o sea, que si ella quisiese, pero vamos... ¿Por qué no? También te digo que como me has traído unas modelos muy guapas... Hay poco para hacer, me he tenido que esforzar bien poco, Ana, pero bueno, ya está. Oye, Lara, como te has visto, cuando te has mirado en el espejo, has dicho... ¿Y ahora qué hago yo con esto? Hombre, es un maquillaje muy, como ya he dicho, exótico y tal, que normalmente yo no me suelo hacer, pero pienso que es un maquillaje que te puedes poner para un festival, que se usa muchísimo, además me ha parecido precioso. Tú te has encontrado guapa. Sí, yo he visto hecho. Hombre. Es precioso. Y aquí estamos con Ángeles. Ángeles, que también le está dando su toquecillo y también, bueno... Una cosa totalmente distinta, hay una raya rosa que le sienta fenomenal a ella. Sí, como ella tiene un pelo rubio y precioso, mira, no le he querido echar ni maquillaje porque es que, de verdad, juventud, divino tesoro. Las pecas tan bonitas que tiene, he dicho, es que tampoco... y quiero resaltarle el rubio con el rosa. Y digo, neón, quiero neón, le he puesto aquí una raya neón, como ha dicho muy bien ella. Esto es muy festivalero, muy nocturno, muy de tomarte un cóctel por la noche con una amiga, también muy de discoteca. Tiene todo, tiene averiguadísimo todo. Sí,
Sí, y entonces por eso he querido resaltarle el rubio con un neón ahí fuerte. Y así un poco también, un poquito así cute, un poquito naive, así inocente, con este rosita pastel. Yo creo que es un contraste muy chulo entre lo pastel y lo naive y lo potente del neón. Ángela, ¿y ahora dónde nos vamos tan temprano después de la mañana? ¿A dónde nos vamos así? Eso digo yo, con el calor que haces tú por lo menos que aguantes para por la noche. Que si no, esto dura. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. Os dejo ahí mientras estáis terminando los retoques. Y lo dicho, que la siguiente, a ver si soy capaz de que me pille y me toca a mí. Hola, nena, nana. Nena, nana. ¿Se pensaban que yo no me iba a dar un paseo este año por Mercado de Victoria? No, pues se han pensado muy mal porque aquí hay una oferta estupenda y yo no iba a dejarla pasar, claro. Estamos en Fungi, un italiano, pero un italiano muy, muy particular porque tiene cosas buenísimas. Bueno, aquí estamos viendo a Felipe, que está aquí. Dale que te veo con la masa, ¿no? Desde primera hora. Ya estamos liados. A primera hora de la mañana empezamos a estirar la masa para las pizzas que nos vayan pidiendo los clientes. Oye, algo importante que la gente no se olvide. A mí me gusta que la gente venga aquí al Mercado de Victoria, pero si alguien no puede, también se le llevan. Claro, tenemos servicio a domicilio a través de nuestro teléfono y a través de las plataformas Glovo, Uber y Just Eat. Y llegan exactamente igual que están aquí. Llegan exactamente igual. Oye, Felipe, una cosa, la masa, ¿cómo hacéis la masa? Porque a lo mejor la gente se puede pensar, bueno, a lo mejor le echan aditivos. Aquí está todo natural y cercano. La masa es completamente natural, una receta artesanal, eso sí, es secreta. De hecho, ni siquiera la conozco yo. Y nos llega cada día, fermenta de manera natural dentro de su formulación. Tiene masa madre y, como veis, proceso completamente artesanal. Bueno, yo doy fe. Yo he comido y como estas pizzas y tienen una esponjosidad espectacular. Así es. Son una masa que nos deja un acabado al estilo napolitano, con un centro más finito en la masa y los bordes se quedan más gruesos. Y además se le puede echar absolutamente de todo. Mira, mira, Dani, mira qué cantidad de pizza y qué cantidad de ingredientes buenísimos que hay. Pizzas para todo el mundo, Felipe. Para todo el mundo. Aquí nos comen los niños más pequeñitos con las pizzas más sencillas. Las pizzas más golosas también las tenemos. Las pizzas más grumet, con salmón, con anchoa, riquísimo todo. Y aparte de las pizzas, yo sé que también tenéis otras especialidades. También tenemos pastas. Desde el típico espagueti carbonara o boloñesa. Tenemos unos tallarines a la marinera riquísimos. Tenemos ravioli a los tres quesos, tortellini con queso y espinaca. Nuestra especialidad, que es la carbonata. Que es eso lo he probado yo y es de morir. Está riquísimo, ¿verdad? Es un espagueti carbonara, pero lo acabamos con una fundición del queso grana padano, que es un queso de denominación de origen italiano, que le da un toque espectacular. Bueno, dime, o dile a la gente, porque a mí no me tienes que dar ninguna razón para venir, pero dile a la gente por qué tiene que venir aquí a Fungi. Bueno, tenéis que venir todos a Fungi, estamos en Mercado Victoria, tenéis las mejores pizzas de Córdoba y tenéis que probar nuestras pastas, en concreto nuestra carbonata, espagueti carbonara acabado en el queso grana padano, denominación de origen. Dejamos a Felipe ahí preparando unas pizzas que me había dicho que estaban muy buenas. Vamos a ver si son verdad. Felipe, ¿cómo van esas pizzas? Las pizzas están ya terminando. Ay, qué curioso, porque las has metido en el horno, que te vi que la habías metido, pero las sacas y ahora es cuando las terminas. Porque este es el jamón lo echamos después del horneado, porque si no se queda muy crujiente y muy seco. Entonces se echa después en crudo. Vaya pinta que tienes. Claro, ahora la vais a probar todos, ¿no? ¿Tenemos hambre, Dani? Dani dice que sí, que tiene hambre. Oye, un ingrediente estrella que no puede faltar en una pizza, aunque la gente se sorprenda, el aceite de oliva. El aceite de oliva es el virgen extra de la tierra, como este que es de... de vaina, mejor. Esto ya está listo. Bueno, pues los toques finales que le está dando Felipe. Y aquí tenemos... serrana. Una pizza serrana. Vaya pinta que tiene eso. Esta pizza es una pizza que llamamos blanca, porque no es en base de tomate, sino que es en base de crema de nata. Le ponemos también todo en crudo después. No me habéis puesto, no me habéis visto que haya puesto los ingredientes para hornearlo, sino que se lo he hecho después. Tiene cebollita, aguacate, salmón,
un toquecito de ajonjolí negro y salsa de mostaza a la miel. Que nos vamos a tener que pelear, a ver, ¿quién se come qué? ¿Quién se come qué, Dani? Bueno, pues ya lo están viendo, esta pizza y muchas, muchas más, aquí en Fungi, Mercado Victoria. Estáis tardando en recoger las cosas y venirse. Venga. Estamos oficialmente en verano cuando venimos a casa, a la casa estudio de Francia Arroyo y da el pistoletazo de salida. No hay verano sin una reunión como esta. Sí, la verdad que siempre lo suelo hacer, ya normalmente un poquito antes, porque ya estamos con los calores ya apañaditos, ¿no? Entonces, pues se hace una fiesta de la cultura, que yo le llamo, ¿no? Una fiesta de la cultura, porque me gusta a mí reunirme como para despedir el año, reunirme con gente de la cultura, con músicos, con artistas plásticos, con un poquito de todo, ¿no? Y bueno, lo celebramos así, una charla, una fiestecita en mi estudio, y de eso se trata, de cerrar un poquito la temporada, ¿no? Bueno, se trata de eso y se trata también de poner todavía más que nos enteremos de que hay una habitación estupenda, que está dando mucho que hablar esa habitación. Sí, ese ha sido el proyecto que he realizado con 1000 obras de arte en una habitación. El proyecto se llamó La Habitación y se incluyeron en ese espacio, ¿no? 1000 obras de arte en la taberna La Fuenseca, que es la sala Emilio Álvarez, que es la sala de arte de allí, ¿no? Entonces eso ha tenido mucha repercusión por cuanto era la primera vez que se exponían 1000 obras juntas, ¿no? Y eso ha dado pie pues a un tema que está, un tema que lo canta Carol Lamont, la sevillana, la cantante sevillana, y también a un documental que ya pronto será puesto al público, que lo realiza Blanco sobre Negro. Francis no solo se queda aquí, él no se queda en La Fonseca, él no se queda en este estudio, sino que Francis viaja mucho. Desde luego tus obras van por delante y van abriendo camino. Ahora estamos por Nueva York. Sí, era una cosa que tenía ilusión de hace muchos años, que expuse en el Soho neoyorquino, pues ahora me invitaron, encima hay que agradecer de artista invitado en un evento que va a ser por varios consulados, pero el primero ha sido en el consulado de Ecuador en Nueva York, en pleno Manhattan, y van 8 obras de mi autoría que he tratado de la abstracción, el movimiento de la abstracción, ¿no? La vibración en la abstracción ha sido un estudio que he realizado sobre ello, porque es que la exposición va sobre el piramidismo cromático, en lo que gente, artistas relevantes de varios países participan, y ese cromatismo pues incide sobre todo en el movimiento y la vibración. Entonces, esto se trata, por si alguien no ha entendido a lo mejor de esto que estaba hablando, que esto ya tiene otro nivel, se trata de que nos guste la obra de Francis, que digamos, oye, yo es que quiero tener algo así en mi casa, yo quiero tener algo así en mi despacho, yo quiero tener algo así en mi vida. Bueno, lógicamente, como pasa con la música, con la literatura, etcétera, cada uno le gusta un estilo, ¿no? A mí hay veces que me llegan, bueno, perdona, pero es que yo no entiendo. Bueno, para empezar no hace falta entender, te tiene que gustar o no. Y si no te gusta, es lógico, porque a mí hay ciertas ramas del arte que no me gustan, que las respeto por supuestísimo, pero que no me gustan. Pues lo mismo pasa con mi obra. Habrá gente que le guste el realismo y no la abstracción, que yo lo que realizo, ¿no? Entonces, para gusto los colores. Está claro. Bueno, pues tenemos este verano, que ya le he dicho que aunque vamos un poquito tarde, empieza aquí con una reunión de mucha gente. Él lo ha estado comentando, Francis, porque vamos a enseñarle a la gente que cómo son estas fiestas. Lo que sí es verdad que en esta ocasión te has venido arriba tú también, porque tenemos música en directo. Bueno, se presenta aquí el tema principal del documental, como he hablado antes, que lo interpreta Carol Lamont.
y también se han venido arriba mis amigos, porque he invitado a algunos que son músicos y me dicen, yo me llevo la guitarra, digo, ¿cuál es lo que te dé la gana? Y aquí estamos con eso, ¿no? Bueno, qué bien que gente, bueno, pues eso, como le he estado diciendo, gente del mundo de la cultura se reúna, que también hace falta de vez en cuando desconectar un ratito y, oye, y hablar de mil cosas. Y hablar de nuestras cosas, que eso es lo que siempre reclamamos, ¿no? Que otros gremios, hay otros que están en conversación con otras personas y te hablan de lo mismo de fútbol, que pero nunca es el arte, es la literatura, que es lo que nos gusta a nosotros. Pues aquí estamos para eso. Bueno, pues enhorabuena. A la reentré, que volveremos después de este verano, seguro que Francis se trae muchas cosas debajo del brazo. Muchos proyectos, porque con los nervios que soy, siempre hay algo detrás. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ti. Ahora lo que vamos a hacer es que van a escuchar esa habitación con quien ha dicho, con Carol. Yo la voy a dejar, me callo y nos seguimos viendo. Ahora la escuchamos a ella. Si tú descubres el lienzo que nos hunde, un telar de estrellas donde no hay principio y fin. Ven conmigo, ama lo bonito por tu mundo entero. Vuela sin palabras cuando hoy salga el sol. Sueña con los colores de la desilusión. Juega con el aire si es lo que sientas hoy. Sueña con un ave en esta vida. Oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Mundo. Dentro de otros mundos nos entrelazamos y vibramos en un sol. Y si te sientes mal, recuerda amar y disfrutar. Ven, nos vamos a soñar. Ama lo bonito de tu mundo interior. Vuela sin palabras cuando hoy salga el sol. Sueña como nadie en esta vida. Oh, oh, yeah. Cambia los colores de la desilusión.